somos la agrupación Más Esperanza y del partido Acción Más Vida. Estamos presentándonos para, obviamente, para trabajar en estas campañas electorales próximas, para un futuro, para tener de esta querida ciudad. Varios temas, sobre todo seguridad, que hace falta, en educación, en trabajo, en acción social. Estamos en propuestas, en varias propuestas. También es interesante los proyectos también sobre impacto ambiental, ¿no es cierto? Fundamentalmente para crear valor en lo que es la Secretaría de Derecho Ambiental, que nos preocupa y nos tiene también atendidas en nuevos proyectos, como en caso de Barrios Verdes, fomentando, por supuesto, en atención a nuestro progreso en nuestra ciudad, General Rodríguez. Y sobre todas las cosas, como te decía, seguridad, ¿no es cierto? Creando programas especiales sobre seguridad, creando avances sobre lo que es una nueva campaña sobre seguridad atendible a las urgencias que pasa en nuestra ciudad, en cuanto a los robos, en cuanto a maltrato, tanto de violencia familiar, en el ámbito de violencia familiar, también como de maltrato infantil, de todo tipo de abusos. Esto estamos también teniendo en cuenta el abuso sexual en menores y también en mujeres. Tratando también de incentivar la creación de nuestro poder judicial propio, el General Rodríguez. Esto es parte de uno de los fundamentales valores, que es la justicia, que también van de la mano con uno de los valores, que es la seguridad. Así que bueno, en este proyecto estamos juntas con Dorrego, que va a ser la primera concejal, y por lo pronto yo soy la candidata a intendente. Así que bueno, juntas, la primera candidata a intendente, y juntas mujeres con carácter y compromiso en estas elecciones. Para la familia, esto es para la familia, para la unidad de nuestra familia, para el crecimiento de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestra nación. Esto es para el compromiso, participación activa.